todos ustedes bendiciones, mis hermanos. Buenas a todos ustedes. Vamos acá. Esta clase es muy importante, en donde vamos a conocer la historia de la capellanía, que es un capellán, y la historia de cómo surgió la capellanía de Cristo Libera Internacional. Porque es un plan perfecto de Jesucristo. Un planeamiento tremendo es lo que yo veo aquí, mis hermanos, y entonces lo voy a decir ahora. Mis hermanos, el término capellán viene de, o la historia, se remonta, según la historia, se remonta por allá en el año 316 después de Jesucristo, en donde un soldado llamado Martín de Tours, uno dice Martín de Tours, pero Tours no es el apellido, es el nombre de un pueblo, una ciudad, de ese lugar, ¿ok? Bien, entonces este hombre era un soldado romano. Este hombre iba en su cabalgadura y se encontró a un mendigo, una persona necesitada que estaba pidiendo ayuda, y la gente pasaba, transeúnte pasaban y no lo ayudaban. Y era época de frío. Entonces se bajó, tomó su capa, porque los soldados tienen una capa, la partió por la mitad y le dio para que se abrigara, porque tú me soldado seguro no traía dinero, nada de ese cuento, y lo para que le entregó la media capa para que se cuidara del frío. En esa noche ese hombre tuvo un sueño o una visión, se encuentra la historia, en donde se le apareció Jesucristo con la mitad de la capa, y esa era, y diciendo que el mendigo ese representaba a Jesucristo. Ese hombre, ese soldado, se convierte al cristianismo. Entonces la historia cuenta, usted puede buscar más la historia, eso, tengo que en Google, hay información de muchas cosas de ese hombre. Entonces Martín de Tours viene y guardó la capa, la conservó. Entonces esa capa la colocaron en un recipiente como reliquia, y a esa parte se llamó capella. El lugar donde estaba la capa era capella. Recuerden que capella, o sea, bien terminología, bien relacionado con la capa, ¿ok? Capellán, capa. La capa de este hombre que le dejó ahí, y que estaba como reliquia la parte acá. Entonces, y la persona que cuidaba a la capa, a la capa y al recinto que es capella, se llamó capellán. De ahí surgió la historia, de ahí surgió todo lo que es la capellanía, capellán, que es una persona que viene a servir. Porque este hombre era inconverso, y por este hombre sirve. Entonces, un capellán es una persona que sirve. Y tiene principios bíblicos, porque de ahí un capellán tiene que ser cristiano, o sea, de Jesucristo, porque eso fue de ahí. El que representa a ese mendigo era Jesucristo. Y esto se convierte en cristiano y de bien la historia. Así que, mi hermano, cuentos largos, cuentos cortos, mi hermano, de ahí viene la historia del capellán. Hay muchas clases de capellanía. Digamos, la capellanía es una sola, pero, digamos, ¿cómo le explico? Capellán de policía, capellán de bomberos, en migración también hay capellanía, de las cárceles, en los hospitales, hay cantidades, las presidenciales. O sea, usted va a encontrar cantidades de nombres, de lugares o servicios que presta la capellanía. Mis hermanos, y ustedes vieron ya la clase anterior que está ahí, o que va a estar ahí, no sé si la vio antes o va después, la clase del samaritano, que es prácticamente contando acerca de la capellanía. Ahora bien, mis hermanos,
Entonces, el capellán es aquella persona que viene a servir. Principios bíblicos, va a hablar la parte de mami, va a ver, servir en las áreas, va a llevar a la gente a Cristo, la área espiritual. Espiritual. Hay incluso capellanes que tienen sueldo, pero realmente el capellán no va atrás a través de nada, sino lo hace de una forma incondicional, servir al prójimo. Eso es un capellán. Cristo libera. O digamos, el primer capellán que hubo, por el capellán que sirve, Jesucristo. Jesucristo fue una persona, o es una persona que vino a servir, no a servir, vino a servido. Así que en terminología capellán salió después, pero en las funciones se ve que Jesucristo fue uno de los capellanes, mejor capellán del mundo. Dio alimento, llevó a la gente a conocer al Padre a través de él, salvación, liberación, todo hecho de fuera de demonios, toda una obra completa que hizo Jesucristo. Y usted en la próxima clase que va a ver ahí, usted va a ver acerca de más sobre el con su peso, Cristo, su ministerio, y ahí se ve, refleja los pasos, el propósito por el cual Cristo vino acá a la tierra. ¿Ok? En otra clase explicarás al respecto, aunque ustedes saben eso, ustedes son cristianos y saben de qué vino Jesucristo. Bien, entonces un plan perfecto en donde Cristo cuando estuvo aquí sirvió y a la vez incluso dio la parábola del buen samaritano. ¿Ok? Pero ya después, el año después, 316, aparece la terminología capellán y sale la historia de Martín de Strauss. Ahora bien, yo me acuerdo, mis hermanos, y hice investigación porque yo me acuerdo cuando estaba joven. Wow, joven. O sea, que hace tiempo en mi país, Colombia, me acuerdo que había un santo que estaba montado en un caballo con una capa roja así, y había un mendigo ahí. Y ese es el llamado, ahora buscando bien, Martín de Tros, lo sabe cómo es el asunto, lo pusieron como un ídolo, como un santo, y la gente hoy en día le pide a Martín, en mi país, Colombia, se ve eso en la costa, Martín, pero si le dicen ahí le dicen Martín Caballero. Viene el caballero del, no del apellido, pero Martín por el caballo, Martín Caballero, y le piden, búsquelo usted ahí en internet, y yo, wow, tremendo, es el que mismo, que incluso a mi casa también estaban, así que vamos. Ojo, también liberación para eso, ¿ok? Liberación para eso, porque eso, hay mucha gente demoníaca ahí adorando cosas que no debe adorar. Lo único que adorar es a Jesucristo. Bueno, eso es otro punto, ¿ok? Para que lo identifique usted, es el mismo Martín Caballero, ese que parece un caballo, ese es el mismo que el mismo de Martín de Troves. Bueno, saca aquí todo lo ponen, es una cosa rara, demoníaca ahí. Bien, hermanos, ahora bien, fue un plan perfecto de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Él tiene todo planeado. Les cuento un poco la historia de la capellanía de Cristo Libera, el cual usted está estudiando, de dónde viene, cómo nació. Les cuento un poco a ustedes. Me puse a analizar yo de que este plan que se está desarrollando, estamos en la etapa ahora de formar ahora de que todo lo del ministerio Cristo Libera, que estudiaron guerra espiritual y también palabra de Dios, van a ser ahora capellanes. Ya empezaron a ser capellanes, el cual usted es uno de ellos. Ya va a estar estudiando qué capellanía para ser capellán de Cristo Libera Internacional. Porque una capellanía internacional. Déjenme ustedes decirle, mis hermanos, que esta capellanía de Cristo Libera no empezó ahora. Empezó incluso ante la fundación del mundo. Hablando humanamente, empezó hace más de 10 años. Hace más de 10 años empezó esta. Porque el ministerio Cristo Libera empezó en el 2011.
formando guerreros en liberación con el poder de Jesucristo, el cual hoy en día hay miles, el cual ustedes muchos son de su, ya usted hace, muchos de ustedes hacen ya liberación o van a hacer liberación, miles están regados por el mundo entero que se han capacitado en este ministerio Cristo Libera, en cual estamos más de 26 países. En cada país tenemos una escuela. Tenemos escuela en todas partes. Desde Japón hasta Colombia, Venezuela, tenemos escuela. O sea que este ministerio Cristo Libera se empezó y se regó por el mundo entero. El mundo entero. Tiene libros, tenemos las universidades, tenemos todo. Se regó por el mundo entero, más conocido como Ministerio Cristo Libera Internacional. Hombres y mujeres de guerreros que hacen guerra espiritual, entrenando al pueblo de Dios a hacer guerra espiritual, echando los demonios de la gente, de la casa, y echando sus demonios que están acabando la gente con enfermedades, con gripa, con enfermedad, con tumor, cáncer. Son puras cosas demoníacas. Bueno, este ministerio fue formado para eso, para confrontar las obras del enemigo. Porque un cristiano tiene que ser así. Un cristiano viene a predicar la palabra de Dios, pero también a expulsar demonios. Jesús lo dijo: en mi nombre expulsarán demonios. Esto, el ministerio arrancó. El ministerio Cristo Libera, los integrantes, los guerreros Cristo Libera, básicamente estaban haciendo, no básicamente, estaban haciendo la función de capellán, mas no estaban nombrados como capellanes. Pero más están haciendo la función de capellán. ¿Por qué? Porque estaban ayudando, sirviendo al prójimo, y no solamente en el pueblo o la región, sino en otras naciones, igual que el samaritano, que no atendía, no solamente atendió a la gente, a los judíos, sino al samaritano, gente que no era del pueblo de los judíos, gente diferentes. Dice que diferente, igual, pero lo entendí, lo ve como diferente. Y es por eso que mis hermanos, ahora, ustedes que están en guerra espiritual con otro Cristo Libera de hace muchos años, han hecho la labor de capellanes de Venezuela, en todas partes, hombres y mujeres que son hombres y mujeres de Dios, que aman a Jesucristo y hacen la obra de Él, liberando, sanando a los enfermos. Que la labor que hizo Jesucristo y que nos comandó a hacer lo que es la gran comisión, para que conozcan el amor de Jesucristo. Entonces, eso empezó de hace rato. Ahora último, hace más de 2 años para acá, estamos predicando más la palabra de Dios, enseñamos guerra espiritual, pero también palabra de Dios, santidad, y que conozcan a Jesucristo. Así nos regamos y hemos entrado a cárceles, a muchas cárceles, a entrenarlos a ellos en guerra espiritual, a liberarlos, incluso en muchas partes, a llevar también comida a esos presos, haciendo la labor de capellanes. Mas no estábamos nombrados como capellanes, mas estamos haciendo la obra como capellanes, sirviendo, ayudando incondicionalmente todo lo que está en Cristo Libera. Ahora el Señor, pues es un plan perfecto, íntegro de parte de Dios. Porque actualmente los capellanes están metidos en todas las sociedades del mundo entero. En todos los países hay capellanes. En todos los gobiernos hay capellanes. Son reconocidos. Incluso aquí en Estados Unidos, a la persona que hace una labor de servicio, le dicen el buen samaritano, que es igual que la palabra de Dios. Y aquí está reconocido eso, y la ley lo ampara. Aparece el buen samaritano como ley. Aparece la importancia de esto, de servir. Y un capellán no tiene que ser un pastor, no tiene que ser una persona, no. Cualquier persona que tenga principio bíblico puede ser un capellán. Ame a Cristo Jesús y a llevar la labor espiritual, que es la labor espiritual, que es lo que Cristo nos mandó a hacer a nosotros. Así que, mi hermano, ve que hay un plan perfecto de parte de Dios. Ahora Cristo nos da a nosotros, no nos dio permiso al ministerio Cristo Libera
a montar iglesias, no dio permiso. Mas sí nos dio permiso para crear una capellanía internacional, que es la capellanía de Cristo Libera Internacional. Plan perfecto de Dios. Ahora sí, esta capellanía, el cual usted está estudiando, usted, aparte de aprender palabra de Dios, que seguro usted, como es cristiano, sabe palabra de Dios, porque usted está o estuvo, seguro está en una iglesia, ahora usted va a aprender guerra espiritual. La capellanía del ministerio Cristo Libera se caracteriza en conocer la palabra de Dios, enseñándola, sabe la palabra de Dios, mas también usa el poder de Dios, de Cristo Jesús. Es entrenado no solamente en palabra de Dios, sino entrenado en expulsar espíritus malignos de las personas que son lo que ocasionan que esa persona esté enferma, que esa persona ande viendo pornografía, que esa persona la está matando. Este es lo que hace este ministerio, esta capellanía de Cristo Libera. Algo completo, plan perfecto de Jesucristo. Ahora, usted como capellán que se va a ser entrenado o que está siendo entrenado en guerra espiritual a través de la capellanía de Cristo Libera, en conjunto con el ministerio Cristo Libera y en conjunto con la Universidad de Cristo Libera, mi hermano, usted va a ser una persona, usted va a ser una persona bien efectiva, bien entrenada para llevar la obra de servir al prójimo, como lo que es un capellán. Ahora, esta capellanía tiene la función de capacitar hombres y mujeres de Dios en guerra espiritual para que vayan a servir como capellán uniformado, porque esta capellanía tiene una característica de que cada capellán va a ser uniformado como un capellán. ¿Cómo se dice un capellán? Casi como la milicia, como militar. Recuerden que este hombre era un militar. Este Martín era un militar. Se viste con militares acá. Mas no somos militares, son militares de Cristo. Porque el primer capellán, porque un cristiano, el capellán fue Jesucristo. Pero un cristiano es un soldado. Es un soldado. Lo dice la palabra de Dios, es un soldado. Tenemos armas poderosas. Por eso es que el capellán se viste como un militar, como un soldado, que es. No es obligación. De hecho, hay muchas capellanes que no están vestidos, pero esta capellanía sí tiene la particularidad que todo capellán va a estar uniformado. Todo aquí va a estar uniformado en esta capellanía de capellanía Cristo Libera. Ahora esta capellanía está altamente entrenada en palabra y en guerra espiritual para hacer la obra efectiva de enseñar o ir a ayudar a las otras personas. Una de las funciones que va a hacer esta capellanía es entrenar a aquellas personas que tengan principios bíblicos, que quieran entrenarse en guerra espiritual, o para que se vuelva capellán Cristo Libera Internacional, o aquella capellanía que le falta conocer lo que es guerra espiritual. Y nosotros acá tenemos los medios, el entrenamiento, para que ellos aprendan guerra espiritual. Vamos a hacer alianzas. Esta capellanía va a hacer alianzas con otras capellanías. Para en conjunto, ahora sí, aquella capellanía, aprendiendo lo que es el guerra espiritual, hace una obra más efectiva y así propagar el nombre de Jesucristo, el reino de Dios, por todas partes. Este es plan perfecto de Jesucristo. Y como ya estamos llegando, ya estamos entrando a las cárceles, vamos a extender esto con más rápido y más fuerza a nivel mundial. Esto es la historia y el por qué nació la capellanía internacional Cristo Libera. Nació a través de ese ministerio Cristo Libera, el cual hoy en día la capellanía nació, se creó en 29 países, por eso es internacional. En 29 países estamos ubicados. Esto es grandioso. Estamos ubicados. Nuestra capellanía tiene
tienen más de 100 mil personas que están en guerra espiritual, que aprendieron guerra espiritual con Cristo Libera, en el cual son los llamados a entrar a esta capellanía. Quiere decir que esta capellanía tiene, solo falta es, tiene, porque faltaba era oficializarlo, tiene más de 20 mil capellanes a nivel mundial, colocando una cifra muy baja. Colócale 20 mil, van a estar todos uniformados. Usted va a estar uniformado. Usted que está estudiando capellanía con nosotros va a estar uniformado. La capellanía más grande del mundo, esta, organizada, el cual estamos haciendo alianzas con las otras capellanías. Este es el plan perfecto de Jesucristo, preparando para preparar a la iglesia, a su gente, para su venida. Esta es la historia de cómo empezó la capellanía y ahora la capellanía internacional de Cristo Libera, el cual tiene hombres y mujeres preparados, guerreros en guerra espiritual y también en palabra, para hacer la obra que Cristo nos comandó, y a servir, a ayudar al necesitado, a expulsar a los demonios, a liberarlos. Este es el plan perfecto de Jesucristo. Le damos gloria. Créeme que me siento honrado por Jesucristo, por habernos escogido para esta gran obra, porque es una obra bien grande que Cristo comenzó, mi hermano, y siguió para adelante, para la honra y gloria de Jesucristo. La capellanía internacional Cristo Libera, en el cual usted siente honrado, porque usted también pertenece en ella. Usted es un guerrero. Y apenas el comienzo, grandes cosas Dios está haciendo para honra y gloria de Él, porque su venida ya está cerca, pero antes de su venida ha levantado un ejército de guerreros entrenados en palabras y en poder de Él, con señales y prodigios, en cual usted es uno de ellos, un guerrero de los últimos tiempos, para pregonar el nombre de Jesucristo. Bendito, alabado eres, Jesús Nazaret. Gracias, mi rey. Plan perfecto. Perfecto, en el cual tú adelante nosotros, Jesucristo, como poderoso guerrero. Y tú estás llamado a estos guerreros que están al frente aquí, Señor, para conformar más, para unirnos más, para ya conquistar a aquel que no te conoce aún, Señor, o aquel que está sufriendo, para que te conozca a ti, Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, amén. Mi hermano, bienvenidos a este entrenamiento de guerra espiritual. Salvación, adelante, marchemos guerreros. Y
James Bond. Pater, tenemos la voz. Soy soltera y al cielo. Con su gloria, gloria nos dio. Con su gloria, victoria nos dio. Aleluya, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Nos vemos, ¿no? Compartan, digan a la gente que usted es un guerrero, ahora un capellán del Ministerio de Cristo Libre Internacional. Un capellán internacional en todas las naciones, uniformado para honra y gloria de Jesucristo.